Las 7 de la mañana con 9 minutos, estamos comenzando la parte de lo más importante, a revisar lo más importante de las últimas jornadas, en este caso, porque ya venimos del fin de semana, con Angélica Bulnes. Estamos haciéndolo por Tele13 Radio y también por Instagram Live, a esta hora donde Angélica Bulnes se va a conectar, pero de manera inminente. En Instagram Live. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Bien, pues después de un Hace gran año tiempo que no te activo. veía. O sea, te vi en la Digamos las tele, cosas como pero. son. No nos reíamos desde el miércoles. Exactamente. Qué bueno. Fue lindo, Al, ¿no? nos Vernos, tiene, un nos tiene poco. que tocar alguna vez. Sí, po. Fue lindo, fue Pero lindo, estamos fue lindo. contentos de vernos otra vez. Sí, no, por supuesto. Sí, esta es como nuestra vida. Mal que mal. Exactamente. Así que nada, nos juntamos a revisar lo más importante. Luego Angélica Bulnes sigue en el Rat Pack. ¿Por dónde vamos a comenzar, Angélica Mira, Bulnes? empecemos como siempre por el coronavirus. Ayer se reportaron 2.082 casos nuevos, la ocupación nacional de ventiladores mecánicos es de un 84% y en la región metropolitana es de un 88%. O sea, va bajando la cifra de ocupación y la tasa de positividad de PCR alcanza un promedio nacional de 14%. Además, se informaron 58 muertes por COVID-19 que reportadas por el Departamento de Estadística e Información en Salud, el DEIS. Y aprovechemos de contar al tiro que como mañana se cumplen 4 meses desde la primera muerte por COVID-19, muertes que de acuerdo al último reporte ya son 8.503, y si uno incluye los probables son 12.500, si se incluyen los casos probables. Bueno, entonces por eso el proyecto Moquita, que es un proyecto en el que participan el médico Juan Pablo Beca, la abogada Verónica Undurraga, la integrante del comité ejecutivo de la SOFOFA, Rosario Navarro y otras personas más, y que es un proyecto que busca naturalizar las conversaciones sobre la muerte. Bueno, entonces están convocando para mañana a un minuto de silencio a las 8 de la tarde. Para recordar a todas las personas que han muerto en el contexto de la pandemia, hacer un minuto de silencio, prender una vela o prender la linterna del celular en la ventana como una señal de respeto, reflexión y sentido. Así que ese es un llamado para mañana. Sí, hay un llamado paralelo para mañana, ¿También? que es de unidad social, que no sé si es lo mismo que la mesa de unidad social, Ya. es que aparece en la pauta de porque hay una convocatoria donde hoy se va a informar de esto, y llamando a un cacerolazo para mañana, a las 9 de la noche, eso sí. Ah, después del minuto de Pero, silencio. claro, es porque es justo el Al día prolegómeno siguiente, de la votación en la sala del Senado del proyecto claro, del se espera que 10%. se vote el miércoles el proyecto del retiro de AFP en el Senado. Exacto. Así Hoy que día se ve en la vamos Comisión con. de Constitución. Porque lo de Moquita, ¿qué hora es? ¿A las 8 o a las 9? A A las las 8. 8, entendí yo. Ah, ya, son. Sí. ¿Por qué está Bueno, a las ojalá que no 9? sean a la misma hora, No, no tendría no, mucho sería sentido absurdo. convocar a la misma hora a las 2%. No, así que ya, eso. Eso, bueno, pero mientras tanto las cifras a nivel general van mejorando. De acuerdo al informe epidemiológico, la región metropolitana presentó 12.000 casos activos y hace un mes eran cerca de 30.000. Y las regiones, hay algunas regiones que se están viendo con preocupación, como la de Tarapacá, Coquimbo y Valparaíso. Entonces, dado que, salvo algunos lugares específicos, las cifras han ido mejorando a nivel nacional, entonces esta semana comenzamos hablando del plan de desconfinamiento. No es que el desconfinamiento haya comenzado ya, pero como de un plan, ayer el presidente presentó este plan paso a paso que tiene 5 etapas. No dio ninguna fecha, pero de a poco se han ido dando a conocer los parámetros asociados a cada etapa. Cuando se produjo el anuncio mismo, mucha gente se quejó de que no había fecha. Es difícil dar fecha porque las fechas van a depender de cómo van los índices asociados a la enfermedad, pues, o sea, cuántos contagiados y eso no lo sabemos, pero sí también se echó de menos en el anuncio como un poco más los parámetros que van asociados a cada etapa, que se han ido dando a conocer después. Entonces, la etapa 1 del plan es la cuarentena. Hoy día hay 65 comunas en el país que están en cuarentena. Y entonces en esta última, lo sabemos bien los que estamos en cuarentena, las personas tienen restricciones para salir, hay que pedir permiso a comisaría virtual y además está todo, en general, la mayoría del comercio presencial cerrado. Y está esto que te queda y obligatoriedad de usar mascarilla, entre otras cosas. El paso post cuarentena es la transición en que se suavizan o se disminuyen las restricciones de lunes a viernes. Esto que hemos hablado de que podríamos circular a futuro libremente de lunes a viernes, pero se mantiene el estado de cuarentena los domingos y festivos y además se permiten reuniones, pero no pasado de las 10 personas, o sea, con un máximo de 10 personas.
Ese es el paso de transición. La tercera etapa es la etapa de preparación, en que se levantan las cuarentenas para la población general. O sea, ya no tienes que pedir más permiso para comisaría virtual. Sigue el toque de queda. No pueden salir los grupos de riesgo. Y en esta etapa es la que están cerca de 250 comunas que no están en cuarentena. O sea, en esa fase... Los que están ahora, claro, claro. Salvo las regiones de Aysén y Los Ríos, que están en una fase más adelante, que es la de apertura inicial, en que se permite que los adultos mayores de 75 años puedan salir una vez al día, por un máximo de una hora, obviamente con medidas de seguridad, la mascarilla sigue siendo obligatoria, y también se autoriza el funcionamiento, al menos incipiente, de cafeterías, restaurantes, teatros, cines, como lo hemos visto en claro, Los Ríos. Claro, eso es Aysén y Los Ríos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Apertura inicial. Inicial. Es la apertura inicial, que es el paso 4. Me siento como en el medio menor. Sí. Como antes del, mucho antes del prekinder. Exactamente, estaba en la sala cuna. Más o menos. Ya, y ahí, en esa fase, recién se considera la posibilidad de un retorno gradual a las clases presenciales, ponte tú. Ahora, no es que se dé por hecho, sino que en esa fase se podría empezar. Se podría empezar. Eso exactamente. Es. Y la última fase es la apertura avanzada, en que ya se permiten más actividades, más gente circulando. Ahora, siempre con medidas de seguridad, porque como decían, en el modo COVID, el nuevo modo COVID de vivir. O sea, hasta que claro, no... como que nunca se va a volver a lo que teníamos antes de marzo. No, no, no hasta que haya una vacuna o un tratamiento para la enfermedad. Vamos a hablar en detalle con la subsecretaria Paula Daza en un par de minutos más, junto con la Angélica. Vamos a tener que cortar la transmisión por Instagram Live, desafortunadamente, claro, para poder hacer, porque no tenemos cómo, en el Instagram Live no tenemos no podemos cómo integrar a la subsecretaria. A la subsecretaria, exacto. Pero vamos a conversar en detalle, pero de todas maneras, o sea, yo estuve mirando ayer, estuve en esta casa muy preocupados de esto, y da la impresión de que el camino es largo todavía. Es bien largo. Sí. Bueno, pero es que además que en los lugares en que se han apurado en este proceso, Estados Unidos, por ejemplo, que se apuró... Bueno, además ellos han tenido un permanente debate del presidente que no cree en el problema, y la discusión sobre si se usan o mascarillas, todavía en muchos lugares no es obligación, pero han continuado los brotes. Además, escuchaste los titulares de la Andrea, dice que hay que mirar mucho más a México que a Estados Unidos, que hay casos que no deberían contarse porque no, en fin. En sí, fin. Pues, bueno, por ejemplo, en Barcelona, Barcelona retrocedió ayer anunció que se retrocedían muchas medidas hoy día porque están de nuevo con rebrote. Así que mejor hacerse la idea. Ah, y una cosa que es importante, que el plan paso a paso, una de las cosas que especificaron es que puede ir con avance y retroceso. O sea, una vez que entras en una etapa no significa que no puedas volver a la anterior si se requiriera, si aumentaran los casos y todo. Claro. Pero una de o las sea, grandes... Si los números cambian, la ecuación te puede mandar de vuelta. Exactamente, al medio porque menor. Esto está asociado a parámetros. Hoy día viene una infografía en la tercera, en que vienen mostrados los parámetros. Entonces, a cierta cantidad de positividad en los test, a capacidad hospitalaria. Si aumenta la capacidad hospitalaria, lo más es posible que tengas que retroceder en etapa. Si está más ocupada la cantidad de ventiladores. Claro, si aumenta la ocupación, claro, tenéis que retroceder. Así que, se aumentan los con contagios, idas y en fin. Vueltas. A propósito de idas y vueltas, ¿viste que en algún momento nos preocupamos por Beijing, en China? Hoy ya, cumplen sí, hace como 3 semanas. Como Hoy cumplen, tres, cuatro semanas más o menos. ¿Cierto? Ahora cumplen como 3 semanas sin En el ningún caso. Mercado de Beijing. Cero caso. Sí, exactamente. Exactamente. Y nada, hoy día en el, entre comillas, desconfinan o vuelven a la cierta normalidad que tenían antes de que se produjera ese brote que preocupó tanto, digamos. Sí, pues, ¿te acuerdas que además fue por una preocupación para la industria salmonera acá en Chile? Porque Exactamente. Se le había atribuido una tabla en que se había cortado una salmón. tabla en que se había cortado salmón, exactamente. Oye, Gonzalo Vegas Frasani, a riesgo de salirme del tema, pero volvemos al tiro con esto, nos pregunta por el semanal, ¿viste el newsletter que estamos promocionando? Que vamos a lanzar. Es que originalmente lo íbamos a lanzar el viernes pasado. El viernes. Pero en algunas instancias de alta jerarquía de esta emisora, del alto mando, se decidió que eso no fuera el viernes por razones estratégicas de altísimo contenido, tanto que, no se comparten con nosotros, que somos incapaces de comprenderlas. Así que, nada, la cosa que creo que ya se va a viene. lanzar el próximo,
Entiendo que se va a lanzar en los próximos días, así que, pero muchas Pero ya gracias era por bueno. preguntar. Y para que te llegue, te tienes que registrar en tele13radio.cl, donde además está nuestra señal. ¿Viste? Eso. Ya. ¿Qué más sobre las cifras? ¿Qué más da sobre las cifras? No, que hay mejoras. Te puedo contar del otro aspecto de nuestro país. A ver. No las cifras, sino que la política. Ah, no, pero antes que vayamos a la Ah, política, antes que, dime. porque ahora que viene la La subsecretaria de Salud, subsecretaria. Paula Daza, me llamó la atención una cosa que viene en el Mercurio, que dice que ayer se cayó por 4 horas la comisaría virtual, pero que igual entregaron casi 1 millón de permisos. Igual, es un poco heavy. Sí, es Un que yo millón, creo porque que, la cantidad de comunas en cuarentena es estable, digamos. claro, es que yo creo que hay gente que está realmente con ganas de descuarentenarse. Me temo lo mismo. Es que está un poco desesperada. Estamos en la novena semana. Bueno, y lo Sí. otro que me llamó la atención es que este fin de semana, que fue largo, como sabrás, la salida de vehículos de las ciudades fue mayor a la del 21 de mayo, al fin de semana largo del 21 de mayo. Igual el fin de Pero semana sí. era más largo, según Era entiendo, porque era esta, 4 días. este. Este era más largo. Sí. Devolvieron ¿Y eso cuántos devolvieron? 5.778 vehículos, pero en todo el país. 1.970, casi 2.000 vehículos desde la ciudad de Santiago. Pero eso es parecido a la cantidad que habían devuelto, yo creo, para el último feriado. Sí, pero es un 23% más en salida de vehículos en relación con el fin de semana del 21 de mayo. ¿Ya? Oye, Ya, vamos a tener, sí, lamento vamos. muchísimo. Muchas gracias a todos los que están en Instagram Live, pero tenemos que despedir esta transmisión porque nos Pero vamos seguimos en todas por las la otras FM. plataformas. Exacto, y en todas las otras plataformas, en tele13radio.cl, con la entrevista con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, porque vamos a hablar precisamente del plan paso a paso junto con Angélica Bulnes. Despedimos la sesión de Instagram Live por ahora.